Bienvenidos a Día a Día de Viernes en su novena temporada. Los viernes tienen ese cliché. Esa cosa de viernes. Ay, gracias a Dios es viernes. Empieza la joda. Sí. Muy buenas tardes, Rosario Rodríguez. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Divinamente, re contenta de estar con ustedes todas las tardes. Estoy feliz. ¿Cómo puedo estar acompañada de gente tan linda del otro lado? Más aún. ¡Ey, señor Nelson Burgo! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos en casa. Feliz tarde de viernes de sol. Ay, sí, qué lindo. Qué lindo, Felipe. Qué lindo. Y qué lindo que sea viernes. Pero qué lindo que sea viernes. Como aquella película, ¿te acordás? ¿Te acordás? Gracias a Dios es viernes. Ah, no, no la vi. ¿Se acuerda? Gracias a Dios es viernes, fiebre de sábado por la noche. Sí, fiebre de sábado. Fama, ¿eh? Fama, sí. Jóvenes. Ustedes son jóvenes. No, fama, sí. Antes que nada, un saludo muy especial. ¿A quién? Hoy, porque hoy es San Eugenio. Ah, mira. Hoy es San Eugenio, es San Edgar y San Auspicio. ¡Ay! ¡San Auspicio, por favor! Señor, señores empresarios, hoy es su día. Exactamente, San Auspicio, San Edgar y San en serio, hoy es San Eugenio. Ay, yeah. Así que todos los Eugenios, Edgar y Auspicio, ¡feliz día! Muy bien, no conozco a nadie que se llama Auspicio, pero... ¿Te imaginas? Debe haber. ¿Conoces? Debe haber. No, yo no. ¿Cuál es el nombre? A ver, dígame. ¿Cuál es el nombre más raro que te viene a la cabeza? Oh. Que conozcas. Ayrton me sale, pero no es raro. No, no, ¿te acordás de Uruguay Cataluña? Que Uruguay Cataluña. Ese es un nombre raro. Sí, yo conocí a Marx Lenin. De nombre. Sí. De nombre, ¿sí? Marx Lenin. Sí, sí. Yo tengo apellidos que no son para esta hora. No. Que he tenido. No, no, que es tremendo, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Gracias, Nelson Burgo. Vamos a crear un segmento después de las 10:30 de la noche. Cuénteme, Rosario Rodríguez, ¿qué vamos a tener en el día de hoy, viernes? Música, color, energía, buena vibra. Por eso nos va a visitar. Soledad Ramírez, de Mala Tuya, con todas las novedades que viene la banda, una banda que viene en auge. Linda, como linda. Tantos otros conjuntos musicales en nuestro país, así que Soledad Ramírez nos cuenta cuáles son los nuevos emprendimientos que va a tener la banda próximamente. Muy bien. Muy lindos ojos tiene. Es linda. La banda es muy linda. La banda es chiquita, pero linda. Ah, sí. Nelson, ¿qué bueno, a ver, docente, compositor, guionista. Uno de los tipos que ha hecho de los mejores espectáculos. Luchador, si los hay. No supo dirigir, ¿eh? Así que bueno, un capo realmente de la escena montevideana. Después vamos a hablar muchísimo con el señor, porque hay que decirle el señor Luis Trochón. Lo va a visitar con Valeria Ferreira, con una de las actrices y docentes, porque está presentando un espectáculo, va a presentar una gran comedia musical como nos tienen acostumbrados, llamada Mucha Mujer. Ah, mira. Así que nos va a hablar de ese espectáculo. Y otros nos acordábamos de los que iban cantando, ¿te acordás? Sí. Uno de los creadores de los que iban cantando es precisamente Luis Trochón, que nos va a acompañar la tarde de hoy. Un maestro. Un maestro. Ahora director de escuela también. Sí, claro, una escuela de comedia musical. Te cogo. ¿Nunca hiciste comedia musical? ¿Nunca te dio por hacer comedia musical? ¿En el sentido del estudio? Sí, sí. No, nunca se me hubiera estado bueno. Yo siempre... Nunca es tarde. No, pero estaba bueno. Va a ser como una preparación integral. Está bueno. Muy bien, como igual que la escuela de Nacho Cardoso también. ¿El Nacho? El Nacho tiene maestro. Paso, piso. Todo. Señores, señores, además de eso, bueno, el domingo se nos termina, ¿no? La Eurocopa. Sí. Vamos a tener a Nadia Fumeiro comentándonos en la tarde de hoy. Y además. El domingo, dijo el domingo, yo me acordé del padre, a los que están, los que lo tienen, un beso, apértenlo todo el fin de semana, especial. Y que apértenlo todos los días, papá. Y los que no lo tienen, siempre allá arriba, Éfito, siempre allá. Exactamente, recuerden que no es un día, es todo el año. Siempre decimos la verdad, que es cierto, y es muy cierto, que es un día comercial, decimos. Pero, a ver, aprovechemos. Una excusa para volvernos a reunir. ¡Correcto! Besos a los padres. Besos a todos los padres, pero además del beso a los padres... Sí. Vamos a tener un padre para nosotros, que es el señor Guillermo Ramis. Es verdad. Es como nuestro padre. Va a hablar de las calaveras de cristal, de vuelta que el otro día generó un misterio, porque es raro, Ramis. Es raro. Por eso habla de temas raros. Aparte, le vamos a preguntar cómo está el fin de semana. Por supuesto. Para que nos ponga el día. Que no vengan las lluvias. Bueno, creo que no tenés suerte, va a venir con una gran sonrisa porque se viene lluvia en el fin de semana. Aparte, cuando dice que va a llover. ¿Por qué pasan porque esas cosas? Sí, él tendría que en realidad decirte que Rosario, qué divina que estás. Totalmente, muchas gracias, Fito Gali. Por Thomas Trent vestida como todos los días, miren qué lindo. Una especie de polerita con manga corta. ¿Qué color es ese? Es un color mostaza. Gracias.
¿No? Vamos a decirle un color ocre. Si Vicky dice eso. Sí, yo le hago caso a Vicky González, que es quien elige este conjunto precioso para el día de hoy. También el accesorio es de Thomas Trent, al igual que el jean, acompañado de un lindo cintito a tono con el accesorio, por supuesto. Y en mis pies luzco, como todos los días, las botas estas re lindas, divinas. Miren qué taco tan cómodo, de Carmen Stephens. Segundo nivel del Punta Carretas Shopping. Una comodidad, una elegancia. Qué buen calce tienen. Muchas gracias, muy amable. Y el pelo, como todos los días, al igual que las manos. Un beso grande para todo el equipo de Virginia Bascanz, que me arregla el cabello, hace un cuidado capilar impresionante. Un beso enorme, que están en Gestido y Coronel Alegre, a Pato Mentegui también, que me maquilla todos los días. Un beso muy especial para todos. Bueno, yo les voy a decir que estoy luqueado, obviamente, por BG, pero con BG, con productos de NMAS, de cuello a tobillos. Me encantó este en composé, el pantalón con la remerita, también entonces el color mostaza. ¿Está bien? Mostaza, correcto, correcto. Y coronado debajo por los clásicos, New Balance. Impresionante, gracias, Pablito, te mando un beso. No sé qué haría, andaría descalzo sin ti. No, no, son fosforescentes. Gracias. Para salir a correr, esos son lindos. Son lindos, porque, tienen. Tienen como una fosforescente. Claro. ¿Viste? Claro. Qué lindo que atrás sea, para que se te vea. Claro. Cuando corres. No lo dejes suelto por ahí, porque. Y amo Aras del Oeste. Bueno, amo Aras del Oeste. Esto sale más caro. Esto sale mucho más caro, Daniel Estraneo, Ese que Fito Dali diga. Amo Aras del Oeste, por Daniel favor. Estraneo, le mandamos saludos. Sí, acá tenemos, bueno, sí. Aras del Oeste, el saquito este, que no sé si lo vieron. Espectacular. ¿No? Es divino. Hay varios colores. ¿Le gusta, Mario? A mí me gusta el otro. El otro, perfecto. Sí, el lunes vuelvo que, no sé, y le traigo el otro. Mire, acá está obviamente el jean. El jean es Aras, El jean es marca Aras, Marca Aras. Exactamente, Aras. Y además la camisita que dijo José. Así que gracias a la de esto, como siempre, y acá tengo... ¿Qué calzado? Esto es. La calidad. Esto es. Piñaca, tinga, tinga, no. Tinga, tinga. Le encanta. Eso sí, eso es de Rafael Stephen, segundo piso del Punta Carretas Shopping. Ahí ustedes tienen estos modelos y muchísimos más. En vez de hacer tinga que tenga un vals, puedes hacer también, porque eso es muy elegante. Es muy elegante. Son elegantes. No se baila el vals así. ¿Cómo que un día? Mira, no diga así. No, hoy no, porque no tenemos tiempo, señores. Patricia Mentegui y el pelo, como siempre. Obviamente. Yo le tengo que mandar un beso antes de que nos vayamos. Un beso enorme a toda la gente de El Tartamudo, un boliche que hay allí en la calle 8 de octubre. Que estuve allí anoche participando del espectáculo, que te hace una entrevista en la cama. Te hace la costa. Cuando me dijo. ¿Matías o Pablo quiso? Matías. Matías. Cuando me dice, metete en la cama, yo lo primero que me vino a la cama, mamá. No, me tengo que sacar los campeones. Fotos. Tú sabes, saqué los campeones para meterme Di en la cama. Porque... Me encantó. Es como una entrevista. Exactamente. Cómoda, así que un beso a Marcela, Matías, a todo el elenco. Y que además hay música. No, impresionante. Todos los jueves. Y ahora sí, si hablamos de música y alegría, tenemos que hablar del señor Marito Padrón. ¡Oh, el señor Marito! ¡Aplausos, aplausos! ¡Recíbanlo! Buenas tardes, ¿cómo andan? Me alegro. Hoy es viernes. ¡Qué suerte! ¡Qué poquito me queda para irme a Mercedes! Ya se los adelanto así, porque el próximo viernes me voy a Mercedes, porque si viene Soriano Cocina, y como se viene Soriano Cocina, tengo que sentarme con el director de turismo, el señor Bigotes, como yo le digo a José Luis Peraza, y con la señora Carla Facchini, que tenemos que ver y resolver todos los temas, porque este año va a ser de maravilla. Así que, y obviamente ahí estaré, si me invitan, espero que sí. Pero me supongo que me van a invitar. Porque siempre digo, que además muchas veces me lo preguntan, y me dicen, Marito, ¿vos sos de Soriano? Le digo, es mi segunda casa. Soy de Montevideo, pero me encanta Soriano, me encanta la calidad de la gente, la calidez que tienen, esa rambla tan divina. Y bueno, así que tranquilos, que ahí, si Dios quiere, ahí estaré. ¿Y saben qué les voy a hacer en el día de hoy? Pastas. Y voy a hacer unas salsas maravillosas. Porque voy a hacer una salsa pedida por el señor Gastón, que como no lo voy a tener más, solamente por eso es que lo voy a hacer, que es una salsa que voy a utilizar con panceta, con cebolla, con crema
y le vamos a agregar huevitos y vino blanco, que vamos a hacer una carbonara y otra vamos a hacer una salsa Caruso. Pero eso lo voy a hacer mucho más adelante, porque ahora yo me voy a quedar acá. Pero en el living está Gali y el pelado Burgos, así que vamos con ellos y a ver qué tienen. Exactamente, aquí estamos con el señor Nelson Burgos, sí, como responde, para recibir a, con un fuerte aplauso, a Valeria Ferreira y al señor Luis Trochón. Gracias, gracias. ¡Qué maravilla! Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir. Años sin ver a Luis. Sí. Es increíble. Un placer. Qué maravilla, en serio. Placer, qué grande recuerdo. Es un placer verlo nada más. Estar así. El Luisito decía hoy, y eso es cierto, más allá de lo que vamos a hablar del espectáculo, y no es pasar la mano, un maestro, Luis, ¿eh? Sí. Y un luchador. Bueno, mirá que has hecho cosas en tu vida, ¿eh? Sí, la verdad. Distintas. Sí. Y has arriesgado, y has perdido, y has ganado. Sí, y... sí. El otro día teníamos un recuerdo con Fito, hablando, no sé cómo venía el tema, de los que iban cantando, que seguramente también, muchos te lo recuerden. Acá desde allá en 1973, con Hipólito, con Jorge Bonaldi, Bonaldi, el Choncho Lazaroff. Qué época, aquella respuesta a la dictadura, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, casualmente, si bien no es lo que nos convoca, en estos días la editorial Ayuí editó un CD con mis tres discos solistas que estaban en pasta, por no decir casi en piedra. En piedra. Los digitalizaron y los pasaron a... ¿Pero y sale ahora a la venta? Ya está a la venta. ¡Ah, qué bueno! Luis Trochón, canciones del año 79 al 87. Está la dictadura. Sí. Fito decía los espectáculos que has armado vos, ¿no? Y ahora recordamos acá... la trupa ateniense, Ópera Negra, no sé cuántos. Pero además, Todos somos Gardel también. Todos somos Gardel. Todos somos Gardel en el Teatro del Círculo, exacto, con el querido y recordado Gustavo Nocetti. Sí, y Humberto. Exacto. Y Humberto pero ¿y lo del estadio? Vos, arriesgar a hacer una cosa, un espectáculo en el estadio, nada más, ya es impensable. Solo para un loco. Impensable. Igual. ¿Sí? Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, pero no nos convoca eso, así que te damos la palabra a ti. Porque si no, con él podemos hablar de... No, sí, sí, es cierto. Está bien, de todo. Bueno, ahora estamos con el proyecto de una comedia musical uruguaya, Mucha Mujer, una apuesta alucinante, somos 32 personas en escena. ¡Oh! Sí, mucha gente. Fue resultado del concurso que se hizo el año pasado para Uruguayo, para autores y compositores de teatro musical. Ganó la obra de Pablo Rivero y bueno... Ah, pero tiene un apoyo, por lo menos, de algo. Y hay un apoyo de algo, ¿no? Sí, sí, sí. El concurso permitió colaborar con que, si a vos se te ocurre hacer un musical, enseguida pensás Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Chicago, lo cual está perfecto. Ya lo has hecho, además. Claro, Chicago, uno no está en contra de eso. Pero también está bueno contribuir a ir desarrollando un musical que tenga una manera de ver y de tratar los temas y de contenidos que uno se sienta partícipe como sociedad uruguaya, totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, ganaron dos obras, Postales y esta obra, que originalmente se llama Juan y Lucifer, de Pablo Rivero. Se hizo una adaptación que quedó Mucha Mujer, el nombre del espectáculo. ¿Y hay muchas mujeres en el espectáculo? Y como dijo Valeria, todas. Hay 20 mujeres. Qué divino. Perdón. Bueno, está no lindo. Hay no hay. No hay. No, no. Nunca no, no hay. Para no, 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 sé, pero... Marchamos. Marchamos. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? En el Teatro Comedia, en Canelones y Requena, viernes y sábados, 21 horas. Estrenamos el próximo viernes 15 de julio. Con una banda de 7 músicos en vivo, dirigidas por el maestro Juan Steiner. Sí, señor. Que la verdad que es... Suena... Suena como los dioses. Es una bestia. Es una bestia, obsesivo. Igual que... obsesivo como... No sé, no sé. Igual que... Yo para que la gente ubique, por lo menos la gente del barrio, vamos a ver el Teatro de Don Bosco. Claro, exacto. Que, aunque no lo vea, ahí debuté yo como actor, por primera vez. Era... ¿Sí?
chiquito. Era el Principito. Dirigido por Pedro Incio. ¿Qué lo parió? El padre Pedro. El padre Pedro. Estamos en Don Bosco ahora, ¿eh? Está de nuevo en Don Bosco. El año pasado cuando hicimos, él estuvo también en Tacuruto. Mirá, nos divagamos nosotros. Sí, lo digo, empezamos. No, no, no. Sí, el padre digamos, Pedro, está. Padre está Pedro. Muy bien. Ahí debuté. No, teatro fantástico. Ahora, el texto, por lo que decís vos, en cuanto a que la gente se siente reflejado, identificado, sobre todo en la sociedad uruguaya, es un texto que apunta al humor, también al drama y a la ironía, ¿no? Exacto, sí. Creo que eso es lindo, porque de alguna manera... mucha gente que tiene cierto rechazo con los musicales pasa porque asocia los musicales a burbujas, plumas, textos medios... Tetas. Beletongas. Sí. Textos medios, viste, bobones que sirven de pretexto. En este caso creo que se van a encontrar con historias que, reitero, donde aparece, bueno... la relación de una mujer, Camila Bustos, que es ejecutiva de marketing, bueno, que lo cuente Valeria, ¿qué hace de Camila Bustos? Que además, a propósito, vos sos docente de la escuela también, sí, ¿verdad? Soy clase de actuación y de canto. Y soy, bueno, no importa. No importa, la gente no le importa. La gente no le importa, aunque le importa si son sí, 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 chumba. Sí. Camila Bustos es una mujer multifunción, ejecutiva de marketing. De hoy. De hoy. La mujer de hoy. La mujer de hoy, exacto. Que bueno, que se enfrenta con la tarea, el banco le trabaja para un banco y le propone una acción de marketing y la acción de marketing es convocar un concurso para obras de comedia musical. Y bueno, las obras que se presentan son un desastre, todas son para cortarse las venas. Y bueno, hay que elegir una, la menos mala, y se elige la obra de este autor. Y bueno, y no se encuentra director, y la tiene que dirigir ella. No sabe nada de nada. Sí. Y bueno, ahí está un poco la trama. Y bueno, después conoce al autor, que ahí también se corta las otras venas, las un que autor le quedan. Que tiene algunas características exacto, especiales. Exacto, exacto. Entonces, bueno... Sí, un autor... sin escrúpulos, alcohólico, violento. Entonces, claro, se empiezan a plantear medio como a lo Woody Allen ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Uno puede dirigir la obra de un ser... una lacra? Que es una lacra. Es decir, ¿vos dirigirías la obra de alguien que sabés que es una mala persona? O a veces hay que defender la obra... más allá de su propio autor, ¿no? Entonces quedan planteadas algunas cosas. ¿Cuánto hace que estás ensayando, Luis? Y unos 3 meses sí, y medio, me desde el lunes 4 de abril. Sí. Sí, arrancamos el lunes 4 de abril. El espectáculo funciona como un mecanismo de relojería porque plantea un juego quizás menos teatral y más musical y coreográfico. Entonces las escenas, ponele que... se van enganchando. Claro, y ponele que estas escenas fueran así, de 4 personajes como estamos ahora, no son tanto a través de movimientos teatrales, sino a través de movimientos coreográficos. Ay, entonces todo tiene un movimiento que me parece que es muy seductor para... ah, bueno, hay que ir a verla, público, hay que ir a verla. Teatro precioso, ¿no? Ya me dijeron el teatro. Teatro Comedia, Canelones y Requena. Viernes y sábados, 21 horas, Red UTS, las entradas. Las entradas de Red UTS y en el propio y teatro. Y en la boletería del teatro, exactamente. Sí, exacto. ¿Tiene sí, capacidad sí, para cuánto tiene? Ay, qué grande. 325 sí, localidades. Sí. Y aparte es uno de los escenarios a nivel privado más grandes de Montevideo. Porque sí, junto tiene, para el galpón. Sí, claro. Tiene unos 15 metros de boca y unos 10 metros de profundidad. Qué lindo. Que es ideal para hacer este tipo de espectáculos. Claro, totalmente, exacto. Más de 27 espectáculos de carnaval hiciste. Hice unos cuantos. Algunos buenos, otros algunos malos, de los otros. Algunos más o menos. No, pero la versatilidad de Luis. ¿Cómo se renueva? Sí, exactamente. ¿Cómo se renueva? No le tiene miedo al fracaso. Muta. No le tiene miedo al fracaso. Como hay que decir. Sí. Se reinventa, y si no es por acá, es por acá. Pregunta, porque me quedé colgado con algo. Porque ella dijo, oye, y además, ¿por qué te quedaste cortando un comentario con la gente? ¿Qué es lo que a la gente le importa a mí? No, claro, por ejemplo, es muy atractivo, por lo menos a mí, cuando me propuso trabajar en este musical,
porque bueno, nosotros somos matrimonio hace 5 años. Ahí está, eso es el tema. Eso es lo que la gente quiere ver. Eso es lo que la gente quiere ver. Ahora sí, vamos a ese punto. Claro. Felicitaciones, Luis Trochón. O sea, que, Luis. Mira cómo lo tengo. Obviamente. Este, fue difícil encontrar la actriz, ¿no? Fue muy difícil. Claro, tuvo que buscar mucho. No quería, pero terminó comiendo acá. ¿O soy yo? ¿Aquí él lleva los pantalones acá? No, la verdad, yo, Valeria lo sabe, yo no quería. Sí. Cuando el personaje, pensé que Valeria era la persona más indicada, pero la descarté de plano. Por la relación, claro. Porque no, conociéndote, sabemos porque no me gusta la relación, sí. Se mezclan las cosas, ¿viste? Y bueno, incluso empezamos a ensayar sin ella y después digo, ay, por favor. Mientras no me genere problemas en el matrimonio. Tengo que hacer una propuesta. Tenés claro. Claro que ¿con, cuál, yo... ¿Con cuál te quedás? ¿Con tu marido o con el director? Con mi marido. ¡Ah! Sí. Qué divino. No, pero sabe lo que quiere y eso sí. También es un placer. Porque sabe lo que quiere. Estás en la mano de alguien que sabe lo que quiere. Entonces, estás seguro y vas. Yo tengo el placer que me haya dirigido en el año 2001, Luis, y aprendimos. ¿Cómo no? Y aprendimos muchísimo, muchísimo. ¿Cómo? Tengo un gran respeto, un profundo respeto. Solamente con observarlo aprendes. Sí, sí. Es genial. Bueno, se va lleno de mimos. Sí. Bueno, gracias. No, el tiempo es tirano, claro, como dicen en la tele. Nos vamos bueno, a que se arrimen pero... ustedes, sí. Los televidentes, el 15. Un honor tenerlos acá, primero que nada. Gracias. La obra empieza el 15 en el Teatro Comedia y en Canelones y Requena. Es horario central, o sea, 21:30. 21. Viernes y sábado, 21. Y las entradas están en... Red UTS en el teatro y es apta para todo público. Eso es importante también. Así que ya saben. Correcto. Mucha mujer se viene por delante. No, le va a gustar. Porque además, por ejemplo, un musical, sí. Además de todos los otros rubros que integra, la música te tiene que pegar. Despeinar, perdón. Sí. No importa. Acá se despeina de la catástrofe. Claro. Y la verdad que bueno, tenemos trompeta, saxo, trombón. Suena. Suena. Mucha mujer. Suena, mucha mujer. Señores, un fuerte aplauso. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Esta es su casa. Nosotros nos vamos a una pequeña tarde y ya seguimos porque hay más Día a Día junto a vos.